Hoy estamos inaugurando una muestra que se llama Ediciones Digitales. Fue un proyecto que un día surgió charlando con Pablo y Alejandra, que son los creadores de Wintus. Y es una manera también de acercar los artistas plásticos a las reproducciones seriadas, filmadas. Es también una manera, pienso, de poder vender obra un poco más barata. Surgió el proyecto, lo fui a ver, ellos trabajaron con un total profesionalismo. Yo quiero también que un día Pablo y Alejandra vengan y hagamos una charla de este sistema, porque uno comienza desde una fotografía que tiene que estar bien tomada y un montón de procesos que tienen que venir después para que la obra salga perfecta. Entonces, durante la exposición, que dura hasta el 30 de abril, un día vamos a fijar una fecha para hacer una charla sobre ediciones digitales. Fueron 59 artistas que están exponiendo hoy aquí. El proyecto tuvo mucho éxito. Creo que la obra, el resultado fue muy bueno. Las obras están a un precio muy accesible, están a 350 pesos. Espero que se vendan y que esto fluya. Yo ahora te voy a pasar un poco la palabra a Alejandra, que en nombre de Wintus, no sé, algo va a decir. Bueno, para nosotros fue muy agradable hacer este trabajo, y un poco como decía Laura, es otra modalidad esto de la impresión digital, que es muy interesante que los artistas la conozcan. No está muy conocida, no está muy difundida, porque es una tecnología nueva, reciente, pero que les aseguro, esto se los digo ahora como artista también, que les abre un mundo y unas posibilidades fantásticas para las artes visuales. Y una de las posibilidades, como también decía Laura, es que es más accesible la obra. Y no pierde en absoluto su calidad, su definición, y es absolutamente fiel al original. Bueno, y uno lo está acercando de otra manera, más accesible, puede variar su formato, puede variar el soporte, así que va a ser un gusto que vengan a escuchar la charla e informarse de todo lo que es este mundo de la impresión digital, que es bárbaro. Gracias. Bueno, simplemente gracias a todos por haber participado. Yo estoy muy contenta de este proyecto, yo creo que es una punta, que esto da para mucho más. Espero que se sumen otros artistas a este proyecto. Y les cuento que la muestra dura hasta el 30 de abril. Y bueno, nada más. Ya pronto les voy a mandar por mail qué día va a ser la charla que van a dar los chicos. Muchas gracias.